las principales variedades de tomate que hay, que son las más óptimas para cultivar bajo condiciones de invernadero, son las Milano, el Milano, el Chonto, el Cherry y el tipo industrial. En este momento, en este invernadero, tenemos el tipo Chonto. Hay muchas variedades de Chonto, pero la que tenemos acá es variedad Calima. Esta variedad se caracteriza por ser muy resistente al fusarium, a la gotera, por producir tomates entre 150 a 170 gramos, que es un diámetro de tomate muy bueno. El cultivo de tomate prospera en muchos tipos de suelo, pero el más adecuado son los suelos que sean sueltos, que tengan buen drenaje, buena capacidad de retención de agua, que tengan un pH entre 5.8 y 6.8, que tengan buen contenido de nutrientes, que tengan muy buena materia orgánica. Este es el más ideal para el cultivo de tomate. Este invernadero está conformado por aproximadamente 1.000 metros cuadrados. Acá hay 2.400 plántulas de tomate sembradas a 35 centímetros cada una. Previamente, un mes antes de que se traigan las plántulas, que las compramos en una plantinera, preparamos el terreno, lo picamos los surcos, les aplicamos cal, materia orgánica, revolvemos, hacemos una fumigación para que esté en buenas condiciones y no sean comidas las plantas por insectos o por el trozador, para que no adquieran enfermedades inmediatamente. La temperatura que se tenga en el invernadero, esto hace que las plántulas prosperen de una manera adecuada. Para eso tenemos el plástico, que es un plástico que protege contra los rayos ultravioleta, es antigoteo, o sea, antifluidos, no va a producir sudor. Hace que la temperatura sea adecuada entre unos 21 y 27 grados centígrados, que es la temperatura óptima para que se desarrolle el tomate en buenas condiciones. Es un cultivo hidropónico, ya que las plantas toman el agua por medio de un sistema de riego que se llama cintas por goteo. El agua es impulsada por una motobomba, el agua se toma de un reservorio que está más arriba, ubicado más arriba del invernadero. Tiene capacidad para unos 8.000 litros de agua. La planta debe tomar todos los días en su etapa de producción entre 2.5 y 3 litros de agua por día. El ciclo de tomate empieza desde que se pone a germinar la semilla hasta que ya está la plántula óptima para trasplantar al surco, al cultivo. Para plantular, se debe plantular entre los 25 y los 35 días. De ahí, después de que se siembra, dura entre 180 a 190 días, dependiendo del manejo que se le da. Hasta los 90 días es donde empieza a producir la planta. El llenado del fruto empieza a los 20 días hasta los 90, o sea que dura entre 60 y 70 días el llenado del fruto. La estructuración del tomate, o más llamado como tutorado, está conformado por cables de amarre sostenidos por guaudas y por unas retenidas que están al frente de las guaudas. Tienen una capacidad de sostener entre 400 y 500 kilogramos, que es lo que puede pesar un surco de tomate. Otra parte de la infraestructura del invernadero está compuesta por el sarán, que es una tela negra con huequitos, es una malla prácticamente que protege de los roedores, de los perros, y que además proporciona que no se salga el calor que hay dentro del invernadero tan fácilmente, y también ayuda para que el viento no pase tan fácilmente. Las principales deficiencias que presenta el tomate por nutrientes son de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Estos se deben suministrar de una forma
adecuada, apoyándonos en el muestreo de suelos que se le hace al terreno antes de sembrar. Los diferentes abonos compuestos se consiguen en el mercado de una forma fácil y de diferentes marcas comerciales. Las enfermedades más comunes en el cultivo de tomate son la alternaria solani, la gotera o fitóptora, la urinia o popillo, el fusarium, que es fusariosis, la marchitez bacterial, que es muerte de la plántula o secadera. Estas son las más comunes. En el cultivo de tomate también se presentan muchas plagas. Las más comunes son el trozador, que es el que troza la plántula cuando está pequeño, cuando está pequeña la plántula, el cogollero, que se ubica en el cogollito o en la parte del ápice de las plántulas, formando una telaraña y deteniendo el crecimiento de la planta. Está la mosca blanca, llamada palomilla, que es la transmisora de muchas enfermedades y produce como la ceniza, la gotera, entre virus y muchas otras. Está el trozador. Las principales labores culturales que se hacen dentro del cultivo de tomate son el deschupone o deschuponada, que es la quitada de chupones que no sirven. Es donde se determina cuántos chupones deben de ir, que solo es uno. Acá se maneja solo un chupón por planta. Después se hace el desoje, que es donde se le quitan hojas a la planta para que le proporcione aireación, no le robe tantos nutrientes a la planta y para que no se produzcan enfermedades tan fácilmente. También se hace la poda de inflorescencias, que es donde se determina cuántos tomates se van a dejar por racimo, por maceta. Se dejan aproximadamente entre 6 y 8 tomates para que engruesen bastante y no le roben tantos nutrientes a las otras macetas. Otra de las labores culturales que se hace dentro del cultivo y que es muy importante son las fumigaciones. Esta se hace en un periodo de 12 y 15 días. Esta se hace dependiendo de la prosperación que tengan las plagas y las enfermedades en el cultivo. Para la realización de la fumigación tenemos un buen equipo. Este se ubica en el centro de acopio, donde está el agua, donde se ubica la estacionaria. De allá se conecta la manguera, se organiza todo el equipo, como es las mangueras, se calibran las boquillas, la lanza, el equipo de protección. Se trae la manguera desde abajo hasta arriba. Se empieza a fumigar de arriba hacia abajo, cara y cara de las plantas. La recolección del tomate la hacemos aproximadamente dos veces por semana. Nos organizamos esas dos veces, llegamos acá al invernadero temprano, lo más temprano posible, porque el calor en las horas del mediodía es muy alto, muy fuerte, entonces hay que hacer la labor temprano, lo más temprano que se pueda. Hay que cogerlo entre más pintón mucho mejor, porque esta es la forma en que gusta en el mercado. Nosotras innovamos de una manera en que nosotras mismas lo comercializamos. Sacamos un producto muy bueno, de muy buena calidad. No tenemos intermediarios. El precio del tomate varía mucho. No tiene un equilibrio, se mantiene arriba, abajo, en un precio intermedio. En este momento está muy barato, o sea que uno hay veces puede ganar como otras veces puede perder. No siempre se va a la fija. ¿Qué es lo que más me gusta? Ver que uno con esfuerzo y optimismo saca estos productos. Eso es satisfactorio, uno ver la cantidad de tomate y lo bonito que sale, es muy satisfactorio. Uno de los aportes más importantes que genera este cultivo es el aporte económico, que es donde cada mujer tiene sus propios ingresos económicos, entonces no tiene que depender mucho de estar trabajando en otros cultivos o con personas independientes. Acá se trabaja por propia cuenta, de forma independiente.